¿Oír qué? ¿Flash? Ah, no. Compañía equivocada, perdón. No. ¡Ayúdame, Groot! ¡Ayúdame, Groot! Los Guardianes de la Galaxia, parte 2. Claro que es por aquí. Tú solo vigila esa nave minera. Ese es nuestro objetivo. Perfecto. A mí Rocket me está haciendo trampa. La nave minera está ahí. Yo soy Groot. Claro que es seguro. Oh. Todo lo seguro que pueden ser los restos de una nave Chitauri. Eso es porque sigues llamando la baba. Es nanoresina. Venga, Groot. Vamos, Groot. Tenemos que cruzar por aquí. ¿Tú crees que Rocket te pondría en peligro? Me voy a adelantar por si hay bichos, ¿eh? Yo siempre te cubro, compañero. Por si hay bichos. Nah, solo parece inestable, como todo lo de aquí. Intenta no enredar tus ramas. Ahí los veo, ahí los veo, adelante. La resina puede aguantar una estúpida nave. Tranquilo, Quill, esto es seguro. ¿Ves? No hay peligro. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Rocket? ¡Me lleven! ¡Todos, salten! ¡No, Groot! ¡No! ¡Groot! No, ahí está, claro. Ya decía yo, no me digas que van a matar a Groot desde el principio, ¿no? ¡Amigo, estás bien! ¡Soy Groot! ¿Bien? ¡Maldito pedazo de madera flotante! ¡Pudiste morir salvándome! ¡Yo soy Groot! Y yo a ti, bendito tronco altruista. Vamos, Quill. Nos verá en la nave minera. No hay que hacerlo esperar. Estuvo cerca, ¿eh? Pero veo bichos. No vamos a ir tras él. Dice que está bien. Nos encontraremos con él luego. ¿Todo bien, equipo Rocket? Mira. Acabamos de perder la señal de Groot. Su radio se habrá roto cuando cayó. ¿Qué le pasó a tu amigo de leña? No es leña. Está vivo. ¿Pero se cayó? Groot tomó otro camino. Su radio se habrá roto cuando se cayó. Sí, eso. ¿Por qué tomó otro camino? Equipo Rocket, cambio. Espero que nos hayamos librado de ellos. Parece que el equipo verde ya nos dejó en paz. Ahora bicho, podemos bicho, dejar bicho. De preocuparnos por el estúpido accidente. Igual no. Groot está bien, no hay de qué preocuparse. Va a ser por aquí, ¿eh? Guarda esa arma. No ha podido impedir que esa vieja nave oxidada se cayera. ¡Un accidente, Rocket! ¡Por favor! ¿Qué? Es justo lo que fue. Ahí hay otro. ¡Es tu culpa! Si no hubieras estado jugando por la nave, claro que no. No hables si no sabes. Ahí deja está. De hacerte listo. Mía. Ahí hay otro. No me sonó a disculpa. ¡Nope! ¡Ahí hay otro! ¡Adiós! Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado conmigo. Estoy crítico, hermanos. Estoy crítico. Me salgo Imagina de la muerte. Imagina tener que remolcar todo esto a mano. O a nave, técnicamente. Quizá tenían palas gravitacionales de la Nova Force en sus blasters estelares. Pues sí, eso serviría. ¡Ey, mira! Un atajo que no podemos usar porque alguien perdió a Groot. Menos mal que lo estás remarcando. ¡Gracias! De nada. ¡Wow! Si se activara el posquemador ahora mismo, no quedarían ni nuestros huesos. Esperemos que no, porque hay que encontrar una forma de pasar. La nave minera está al otro lado de la turbina. Hay que encontrar cómo pasar. Esta vez intenta no saltar sobre nada. Groot no está aquí para agarrarte. ¡Will! Aquí hay un túnel de acceso de drones. Le cayé el hocico y lo mandé al túnel. Éntrale, Rocket. Que si puedes meterte por ahí. Ya sabía. Rocket arregla esto. Rocket resuelve aquello. Rocket, métete por ese agujero. ¿Ves algo? Sí, un control manual. Equipo Rocket, tenemos un problema. Uno de los puntos del retumbador está cubierto de resina. Buscaremos. Procura que el nuevo punto esté lo más cerca posible del original por cosas de matemáticas y ángulos. Bien, bichos. Genial, bichos. Turbina. Sí, así es como normalmente se fabrican las cosas. Bichos. Míos. ¡Carajo! ¡Ya se atascó con algo! Y. ¡Piu, piu!
¡Quítate, Roque! ¡Yo me encargo! ¡Salgamos de aquí! ¡Ábrete de aquí, Roque! ¡Yo me encargo de todo! Volvemos al camino. La nave minera no está lejos. ¿Crees que Groot nos habrá adelantado? Quizá. Espero que no... ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Esta vez no fui yo! ¡Lo juro! ¡Esto no me gusta! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! ¡Suéltate los pantalones! ¡Estoy sujetando eso con músculos que ni sabía que tenía! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Maldito hijo de...! Te dije que los vi. ¡Buen timing! ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué? Yo también me alegro de verlos, pero les recomiendo que crucen la nave cuanto antes. Ok, todo bien, ¿no? Estamos viendo mucho movimiento. Sí, el tema se está poniendo violento. ¡Ah! ¡Intenta mantenerla estable! ¡Esa ya no será una opción pronto! Esta posición es insostenible. Drax dice que te des prisa, Peter. Asesina. ¿Pero para dónde voy? ¡Cuidado! ¡Ay! 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 Ok, sí, lo logré, lo logré, lo logré. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Peter! ¡Usa tus propulsores! ¡Estoy usando mis propulsores! ¡Sigue corriendo! ¡Deja de hacer tonterías! ¡En serio! ¡Gwen, por aquí! ¡Equipo Roque! ¿Están dentro? Sí, de una pieza. Recibido. Nos vemos enseguida. No veo nada. Sin prisa. Aquí se está muy a gusto. No, no veo tanto nada. Cuando no puedes ver en la oscuridad. Ah, creo que siento un panel. Sí, ahí hay cableado. Veré si puedo volver a habilitar los sistemas. ¿Cuánto vas a tardar? Ah, ¡vamos! ¡Maldito tensor! Solo tengo que mover... Bien, el soporte virtual vuelve a funcionar. ¿Cómo se ve todo por ahí? Por todos los irriteros. ¡Uy, mío! ¡Gané! En tu cara, Roy Gordy. ¿Qué es eso? Es una gema, ¿no? Quill, ¿estás bien? Sí, sí, estoy... bien. ¿Es una gema del infinito? Pues... no me gusta nada. ¿Qué fue eso? Unos robots viejos. De limpieza. Tal vez. ¿Robots de limpieza? No lo sé. Era una gema del infinito, ¿no? Se me hace que sí. ¿Estás bien, hermano? Yo soy Groot. Llévatela, Quill. Llévatela porque se me hace que es. Sí es, ¿no? Me Debe regreso. Haber disparado. Sí, pensé que eras esa maldita cosa que liberamos sin querer. ¡Vimos! ¡Vimos unos robots de limpieza! Por accidente. De lejos. Estamos muy bien. Se escapó cuando nos vio, ¿verdad, Quill? Yo soy Groot. Y yo me alegro de que tú estés bien. ¡Wow! ¿Cómo lograste escapar sin ayuda? Yo soy Groot. No puedo regresar por Suena la gema. Difícil. Menos mal que eres flexible. Yo soy Groot. ¿Igual por aquí sí, puedo? Sí, Gamora dijo que tu radio no funcionaba. Yo soy Groot. Igual una y por aquí. Gamora debe estar tardando la vida en estacionar mi nave. Mi nave. No.
Atuendo Guardianes de la Galaxia 2014 encontrado. Acabo de encontrar el atuendo Guardianes de la Galaxia 2014. No sé de qué es, pero creo que es para Groot, ¿no? Pero es que se ve igual, o sea, no tiene ningún cambio. Bueno, se ve muy parecido, o sea, son cambios, pero así muy ligeros. Realmente no tiene gran cosa. Estafa, pobrecito Groot, no tiene buenos trajes. Alguien que le dé unos buenos trajes al Grootcito. Me llevo esto de acá. No estaría bien que nos sorprendan aquí, con una sola salida. ¿Con eso pretendes hacerme sentir mejor? Debí confesar que liberamos una cosa que quién sabe qué carajos es, ¿eh? Y empiezo a sospechar que debí haber confesado. Aquí tienes, el punto de encuentro es por allá, pero hay que abrirnos camino entre los escombros. Buscaré un camino alternativo. Camino alternativo... ¿Aquí hay algo? Yo soy Groot. ¡Qué trabajo en Arago! ¡Mira esta maravilla! Yo soy Groot. ¿Una mesa? Es una mesa de trabajo de ingeniería vintage modelo T. Ya no las hacen así de resistentes. Quill, veamos si esta maravilla sigue funcionando. Quizá pueda arreglar el equipo. A ver, dame esa pieza. Mesa de trabajo. Usa una mesa de trabajo para fabricar ventajas con la ayuda de Rocket. Necesitas componentes específicos para fabricar cada ventaja, ¿ok? A ver. Accediendo a la información, tienes suficientes componentes para fabricar esta ventaja. Mantén presionado A para pedirle a Rocket que la fabrique. Recarga rápida. Anula el enfriamiento debido al sobrecalentamiento de las armas elementales, o sea, de la que tiene Peter. Venga, pues me la quedo porque es lo que me está haciendo batallar. Acabé un tiempo récord. Imán de consumibles. Atrae los objetos que sueltan los enemigos hasta una distancia de 15 metros. Venga, 400 me cuesta. Ya está. 400 componentes me cuesta, pero creo que lo vale. Escáner táctico. Escanea a los enemigos en el combate con el visor. Nel, eso no me importa. Aunque debería, ¿no? Igual sí, y sí me sirve, pero... Sí, hay forma de pasar si despejamos toda esta basura. Mira. ¡Oh! ¡En el blanco! Buenísimo, yeah. Gracias por la... Ya vi cómo se enfría esto, recarga rápida. Joder. Ya lo sé, no me lo tienes que... Ya lo descubrí yo solo. Huyamos de aquí. No, después de ti. No, tú ve primero. Te cubriré la espalda. Lo descubrí yo solo, no necesitan decírmelo. Es un poco flojo. Ustedes esperen un momento. ¡No! ¡Rayos! ¡Este lugar de moza de Adefesio! ¡Ay, qué es eso! ¡Chicos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¡Maldición! ¡Ay, no salen más! ¡Es la cosa más golpeable que he visto! ¿La cosa más golpeable, dijo? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame, Groot! ¡Ayúdame, Groot! ¡Ayúdame, Groot! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Toma! ¡Quítate de aquí! ¡Puñetazo! ¡Vámonos! ¡Puñetazo! ¡Puah! ¡Hasta las aprendí en las películas de Bruce Lee! ¡Te perdiste la diversión! ¡Fue increíble! ¿Con eso ya está? Por fin, no podíamos oírte antes. Algo en la nave minera está arruinando nuestras comunicaciones. Sí, algo no está bien aquí. Y Quinn se cayó por otro pozo. ¿Otra vez? Estoy estacionando en Milano, pero Drax está ahí buscándolos. Puede que encuentre a Quill antes que nosotros. ¡Estamos tras él! Señores, tenemos que mejorar el sistema de parejas. Ella no es mi pareja. Te encontraré, Peter Quill. Describe tus alrededores. Metal viejo, equipo minero viejo, todo... viejo. Entendido. Entendido, qué bueno que sí entendió. Qué bueno que entendió. Confío en él. Me buscará. Me buscará porque me quiere. ¿Tuvieron algo de suerte? No es una cuestión de suerte. Peter, haz algo de ruido, así puede encontrarte. ¡Drax! Algo de ruido. Oye, algo. Cierra la comunicación si vas a empezar a chillar. ¡Otra cosa ¿Qué horrible! ¿Qué es eso? ¡Qué horrible! ¡Mátala! ¡Leíste la mente! Esta cosa no la puedo matar, ¿eh? ¡Esta cosa se niega a morir! ¡Mis disparos son como caricias! ¡Mátala mejor! ¡Me estoy matando lo mejor que puedo! ¡Ay! Cuidado, barra de desequilibrio. Algunos enemigos tienen una barra de desequilibrio, la cual los vuelve más resistentes al daño. Su barra de desequilibrio siempre aparece bajo su barra de salud. Si se completa, quedarán heridos por un momento. ¿Ok? O sea, aquí. ¡Estás
¡Estas absorben el daño! ¡Uy! 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 Venga, 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 venga. Golpea. Puño, puño, puño. No, no, no. Mala idea darle con puño limpio, ¿eh? ¡Ya llegó Drax! ¡Venga! ¡Ayúdame, Drax! ¡Esconde! ¡Drax, ayúdame! ¡Vas! ¡Con esto! ¡Yeah, baby! Así se hace, Drax, el destructor. No, ya con eso, ¿eh? Ya con eso soy feliz. ¡Oh! ¡Peter, Drax! ¿Dónde están? ¿Esos son blasters? ¡No dudes! ¡Dejen algo para mí! ¡No va a ser problema! ¡Venga con Drax, eh! ¿Ya llegó Gamora, ok? ¿Con su katana? ¿Acaba de llegar Gamora con su katana? ¡Dale, Gamora! ¡Encárgate tú! Se acabó. Gamora, la mujer más letal de la galaxia, se nota. Se nota y se nota bastante, ¿eh? ¿Verdecillos encontraron a Quill? Encontrado y salvado. ¡Ey! Sigan pues, los alcanzaremos. Ahora hicimos una parada técnica. Estacioné el Milano cerca del retumbador. Iremos hacia allá y estaremos atentos. ¿Cómo está mi bebé? Podrás verlo por ti mismo si logramos volver ahí. Si podemos hacer bajar esa cosa, nos debería dar el peso extra que necesitamos. Rompo esto para que se caiga. No se ha roto. ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se está rompiendo? ¡Rompe la Gamora! Muy ¡venga, bien! Tú. Esa belleza es nuestro boleto para subir. Eso creo. ¿Gamora? Es una posibilidad. Prove- Muéstranos cómo trabajas, Gamora. Venga, Gamora, apuesto vas. Que no puedes... Es físicamente imposible. Cuidado, cuidado con Gamora. Ahora tú, Drax. Drax, ¿podrás levantar el contenedor? ¡Observen el poder de un guerrero catatiano! Pues hazlo, men. ¿Qué espera? ¡Ah! Le tengo que decir en dónde. Venga, 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 que le tengo que decir en aquí dónde. Aquí mismo va a quedar muy bien. Así se hará. O sea, yo todo el juego voy a utilizar a Peter Quill y le digo al equipo qué hacer. Recuerda este momento si piensas traicionarme, asesina. Muy bien, Rocket. Estamos en camino. ¿Eh? Ah, sí, bien por ustedes. No, no es robar si está abandonado. Es... ¡Oh, mierda! Rocket. ¡Ahora no, Quill! Venga, pues, entonces llegamos por acá. Rocket. Quizá encontró a nuestro monstruo. Ni siquiera sabemos cómo es. La información era en extremo vaga. No era vaga, era... rápida. ¿De qué es la ropa es que tiene Drax? Adorable. Abominación de pesadillas. Lady Hellbender es una guerrera de renombre. El espécimen debe reflejar su fuerza. Como dije, algo escalofriante. No concuerdo. La fuerza es adorable. Mi pequeña Camaria y su madre, Hobart, eran dos de las personas más fuertes que jamás conocí. Seguro nos llevaríamos bien. Seguro que no. Por su nombre imponente, yo le doy la razón a Camaria. Tiene que ser algo escalofriante. De pesadilla. Un depredador alfa de ti. Gruñón y antipático. Más dientes que todos nosotros juntos. Alas de murciélago con puntas afiladas. Seguro escupe ácido o veneno. O ácido venenoso. Espero que todo eso sea real. Quiero un desafío de verdad. Salto. Salto. Si llego, perfecto. Aquí tiene que haber algo importante, ¿eh? Aquí debería haber algo importante. ¿Sabes? He visto estas enormes naves mineras antes, pero no recuerdo ningún caza supersónico catatiano en la guerra. Thanos ordenó a sus invasores arrasar y demoler todas nuestras fábricas antes de que pudiéramos responder. Seguro lo sabías. La verdad, no. No tuve nada que ver con lo que le pasó a tu gente. Pero conocí a sus... ¡Claro, veo! ¡Quill sigue! ¡Llega el punto ciego! ¿Qué? ¡Llega compañía! ¿Más enemigos? ¡Ah, los van persiguiendo! ¡Míralos, qué bonitos! Todavía de que llegan tarde y los vienen persiguiendo. ¡Qué agradables, eh! ¡Qué agradables sujetos nos acabamos de topar aquí! ¡Venga! ¡No, a la cochinada esa no! ¡A ese! ¡Venga, dale! ¡Dale, Gamora! ¡Todo tuyo, Gamora! ¡Venga! ¡No, es que Gamora! ¡Gamora es! ¡Gamora es Gamora, eh! ¡Vas, Drax! ¡Despertamos a la nave! ¿Qué tienen estos compas? ¿Por qué están tirados en el suelo?
Están tirados en el suelo, no sé por qué. Cuando tu medidor esté lleno, activa la reunión con LB. O sea, ok, es como el super duper. ¡Todos agrúpense! ¿Todos agrúpense? Dime que no tiene copyright. Es como si estuvieran en todas partes, burlándose. Aún así, no podemos retirarnos. Nadie habló de retirarse, grandulón. Pero debo admitir que esto asusta y mucho. Tiene copyright, ¿no? Es mejor no confiarse por tener experiencia. Reírte del peligro en su cara. ¡Idiotas al acecho! ¡Peligro por todos lados! Entonces vamos a enfrentarnos y a dejarnos hechos pomada. ¿Se van a burlar de nosotros? ¡No! ¡Yo me burlaré de ellos! ¿Quién está conmigo? ¡Estoy contigo, Peter! ¡Hagámoslo! ¡Sí! Por favor, dime que ese pedacito no tenía copyright. Por favor, dímelo. Las reuniones tienen tres resultados posibles. Motivaste al equipo respondiendo correctamente. Nada más para eso sirvió, al parecer. Uy, cuidado. No, Gamora, era por este. Era para este lado, mamacita. ¡No te sabías la letra! ¡Destruye! ¡Uy! ¡Uy! Venga, me lo reviento. Dale, Rocket, granada. Ya, con eso tuvo. Con eso tuvo más que suficiente. ¿Esto es todo? ¡La chica de la espada está y se acabó! ¡Zumba! ¡Qué buena! ¡Increíble! ¡Que venga nuestro monstruo! ¡Ya siento los tambores de la batalla! ¡Ay, no quiero oír! A ver, el último retumbador va por aquí. ¿Cómo lo sabes? Mis sentidos están refinados para medir las vibraciones más sutiles. ¿En serio? No, lo estoy siguiendo en mi visor. O sea, ¿cómo? El Milano debería estar al otro lado de la puerta. ¿Hay algo? Estaba abierta cuando pasé por aquí antes. ¿Quién dice que me tropecé con algo? Mamá asesina seguro la cerró detrás de ella. Seguro que esto, ¿disculpa? Rocket se encarga de Dice eso, que ¿no? Me queda algo de energía. Haz una prueba, Rocket. Miren al genio trabajando. ¡Sabes obrar milagros, amigo! Debo decirlo, estacionaste como los grandes. Thanos no toleraba la imperfección. Eso nunca fue un problema para Quill. Sí. Aquí va a haber algo grande, ¿eh? Algo grande. Aquí es el último punto. Quiero irme de aquí. Me da la impresión de que este lugar está a punto de colapsar. Y yo quiero reunirme con el monstruo. Sí, yo creí que querías reunirte con la compradora. Sí, es una respetable coleccionista. ¿Ya funciona? Sí, tú tranquila, ratito. ¿Y si va a funcionar? ¿Qué? ¡Al parecer se averió! ¡No se averió! ¡Ese es el sonido que hace siempre! ¿Qué sonido? ¿Estás sordo o qué? ¿Oír qué? ¿Flash? ¡Ah, no! Compañía equivocada, perdón. ¿Qué es eso? ¡El monstruo acaba de arribar! ¡Ahí está! ¡Bien! Ah, sí, cierto, que vinimos por un monstruo. Ya ni me acordaba. Eso funciona. Atrapemos a ese monstruo. Ok. Vinimos por eso, vinimos por eso. No veo nada, no veo nada, no veo absolutamente nada. Una cosa menos detrás de la que tú ves. Bien pensado, Quinn. Ok, hay que destruir estas cosas, al parecer. Para que no se pueda esconder el monstruo. El monstruo no puede. Parece amable. A mí me parece un monstruo. Ya no tiene dónde esconderse. Pero es nuestra bestia. Debe haber un modo de ralentizarlo. ¿Algún modo de ralentizarlo? Puede ser, no lo sé. ¡Dispárenle a la rodilla! ¡Venga! ¡No podemos venderlos! ¡Vas, Grullo! ¡Ah, ya! ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Pues un monstruo no es. ¿Una llama? ¡Es una llama, eso! Se ve peor que una cabra asgardiana.
No podemos mostrarle esta criatura a la reina monstruo de Cernar 9. Se reirá de nosotros. ¿Y si la usamos como carnada? Sabía que los retumbadores no funcionarían. ¿Qué? ¡Mis retumbadores son arte! ¡Musculitos fue quien se lanzó como loco a lo primero que salió! Mis músculos no son pequeños. ¡Qué cara! Ahí viene el día de veras. ¡Ah! ¡Holy! ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡A la bestia! Oh, sí, man. Eso sí es un monstruo. ¡Acanti! ¡Wow! Venga. Esto es lo que yo estaba esperando. Ok. Terminó el calentamiento. Atrapemos un monstruo de verdad. Luego a cobrar. Drax se ve extraño con esa ropa, ¿eh? Hola, ¿qué demonios es eso? No son robots limpiadores. ¡Ya lo mató! ¡Cuidado! Este lugar se está cayendo. ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Malditas ruinas volátiles! ¡Drax, ahora! ¿Qué pasó? Le apareció barra de vida y todo y se... ¡Oh, tengo la nave! ¡No mojen los pantalones, señores! ¡Rocket, que suene la música! ¡Uy! ¡No, que no suene! ¡Concéntrate en volar, Peter! ¡No, que no suene! ¡Música a este hombre! Ok, ¿puedo disparar? ¡Ahora nos entendemos! ¡Cuidado con la nave! ¡Y tengo cuidado! ¡Cálmate! ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar? ¡Drax, ¿qué haces? ¡Reviso si tengo los pantalones secos! ¡Lo pidió Peter Quill! ¡Ok! ¡Que alguien me dé una mano! ¿Entendieron? ¿Qué tal una detrás de la cabeza? Cuidado, 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 cuidado. Bien, bien, bien. No está complicado, ¿eh? ¡Hora de abrocharse los cinturones! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡El camino más rápido es más rápido! ¡Peter! ¿Tienes miedo de morir cargando culpas asesinas? ¡No quiero baba en mi nave! ¡Mi nave! ¡Ay, no! A ver... Yo conduzco. Harás que nos maten. Estamos muertos todavía. Puede que sí, y esto es el infierno. No digas tonterías. No veo por ningún lado el hielo eterno de Sardón. ¿Tu infierno es helado? Los catatianos odiamos el frío. Te ayudaría a usar camisa. ¡Maldito! ¡Groot dice cuidado! ¡Sí, gracias, Capitán Obvio! ¡Ay! ¡Ay! Realmente creo que no puedo chocar, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que no puedo chocar realmente. ¿Quieres que tome los controles? ¡No! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, seguro! ¡Cuidado! ¡No dejes que nos mate, Quill! ¡Me quedan muchos objetos por robar! Yo quiero saber qué es esa cosa. ¡El botón azul! ¡Qué botón azul! ¡El de mejoras secretas que instalé! ¿Puedes dejar de instalar cosas mientras duermo? ¿Mantén presionado? ¡Oh, wow! ¡Es momento de combate cuerpo a cuerpo! ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¡Oh, sí! ¡Yo soy fan del botón azul! ¡Veo por qué ya por todos lados! ¡No vamos a lograrlo! ¡Lo lograremos! ¡Ten fe! ¡Ten fe! ¡La recta final! ¡Oh, el último aliento! Tengo fe y tengo familia. Puedo lograrlo. Acelérale, Peter Quill. Acelérale. Venga, vámonos. Salimos. Ya, eso es a lo que llamo una victoria, amigos. Salimos. Victoria. Se comieron a nuestro monstruo. Si tienes que volar para escapar, pues arruinó todo porque tuviste que escapar volando. Se comieron a nuestro monstruo. ¿Y ahora? Ah, que no sean los Novacorp. Que no sean los Novacorp, por favor, por favor. Son los Novacorp. Nos atraparon los Novacorp.